jóvenes y personas en general se motiven con mi presentación y entren al mundo de la música. Ha de estar bien chido decir, pues toqué con las víctimas del Doctor Cerebro. Ya me tocó en varios conciertos verlos desde abajo y ahora estar arriba con ellos va a ser genial. Mis expectativas son altas y creo que será un gran concierto. Es una buena experiencia, ya que es mi primera vez tocando en un escenario. Espero que la gente se lleve un buen sabor de boca. Que lo disfruten más bien, tanto como nosotras, porque tocar es divertido y escucharlo tiene que ser aún mejor. Y nada me gustaría más que se transmita a todos los presentes. Espero que todo mundo siga escuchando el rock, porque yo me siento satisfecha con esta música y espero que toda la gente que lo escuche siga así, que viva el rock y viva México. Noches me pongo a bailar y se dibuja sobre la pared, y mi cerebro empieza a reventar como un sapo a la roca. Y suena, Como ya vieron, la música es pasión, pero también es disciplina, como dice el maestro. Y es muy importante que vayan a clases, que sean puntuales, que no pasen a los ensayos. Esta fue una muestra de lo que podremos hacer. Iztapalapa está orgullosa de ustedes. Con esta música necesita nuestra compañera. Queridos padres, madres de familia, jóvenes, niñas, niños que viven en Iztapalapa, los queremos invitar a ser parte de nuestras orquestas comunitarias, a formar más orquestas comunitarias. Ustedes van a aprender a tocar un instrumento musical y ser parte de algunas de las 108 orquestas comunitarias que hemos conformado. Música clásica o jazz, dentro de una big band, o también hay orquestas de música tradicional de nuestro país y de música latinoamericana y de rock. Todas las clases son gratuitas y les facilitamos un instrumento musical para que se lo lleven a casa. Tenemos grupos en las utopías, en las casas de cultura, en los espacios públicos, en los parques. Escriban al correo que les aparecerá en esta pantalla o a las redes sociales de la Alcaldía Iztapalapa y Cultura Iztapalapa. Queremos invadir de música aquí en Iztapalapa. No queremos ser solo los grandes o la masa espectadora de música. Queremos que aquí se desarrolle talento musical.
Queremos cambiar la nota roja que aparece todos los días en Iztapalapa por la nota musical. Los esperamos porque en Iztapalapa hay mucho talento y queremos impulsar a nuestras niñas, niños, jóvenes para que se conviertan en grandes artistas si así lo desean. Además, la música nos ayuda a expresarnos y a recuperar la vida comunitaria donde todos aprendemos y nos sentimos mejor. ¡Inscríbete!